Buenas tardes. En nombre de la Universidad de Buenos Aires, la Secretaría de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicación y el Centro Cultural Rojas, les damos la bienvenida a las jornadas Experiencia Proust. Homenajeamos a Marcel Proust en el centenario de su fallecimiento. La figura del autor, la magnitud de su obra y su legado estético continúan vigentes aún hoy, un siglo después. Las clases magistrales que forman parte de estas jornadas están pensadas para tener un alcance federal y se transmiten vía streaming con registro de UBA Web TV. Además, las actividades se dan en el marco de un acuerdo de cooperación con la Alianza Francesa de Buenos Aires y el Instituto François, a quienes agradecemos sumarse a este proyecto. En esta tercera clase magistral, contamos con la presencia de la doctora Magdalena Cámpora. Ella es investigadora independiente del CONICET y profesora titular de literatura francesa en la Universidad Católica Argentina y en la Universidad de El Salvador. Es doctora en letras por la Universidad Paris-Sorbonne y actualmente investiga las transformaciones editoriales y los usos ideológicos de la literatura francesa en la Argentina del siglo XX. Los dejamos con su presentación. Agradecemos su presencia desde ya y continuamos después de la presentación con más actividades. Gracias. Bueno, buenas tardes. No los veo, me siento como inmerso en el extranjero, espero no actuar en consecuencia en la playa. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este nuevo encuentro de la experiencia Proust. Un proyecto colectivo desde la Argentina que vienen pensando con mucha sensibilidad e inteligencia los y las compañeras del Centro Cultural Rojas. Para mí es una alegría estar acá con ustedes y también con quienes nos estén escuchando en la transmisión, en sus casas o en esa red que une a las distintas alianzas francesas en el país, desde Jujuy hasta Ushuaia. El de las alianzas francesas en la Argentina es un proceso notable que comenzó a fines del siglo XIX, gracias al esfuerzo de las comunidades francófilas de la Argentina, en la continuidad de un deseo de la literatura en lengua francesa y de la lengua francesa, que no deja de ser un misterio del que participamos hoy todos acá. Propuse como título para esta charla Marcel y las novelas catedrales de Francia por dos motivos. Me parecía, por un lado, que la figura de la catedral era muy rica para pensar la relación de Proust con la tradición de prosa que le antecede. Las novelas del siglo XIX, que se piensan a sí mismas como catedrales y que muchas veces suceden en catedrales, y también para pensar una prosa, la prosa clásica del siglo XVII, que también aparece en la historiografía literaria francesa como un monumento sacralizado, un edificio en torno al cual se construye o se combate, pero siempre se está pensando. Esos son en parte los materiales, los repertorios de forma con los que Proust trabaja, consciente de su historicidad y en un proceso de transformación que, como veremos, no es distinto de las transformaciones que inventa para la figura de la catedral. El otro motivo para hablar de catedrales es que, tal como lo mencionaron ayer en sus excelentes introducciones Santiago Liach y Walter Romero, la figura de la catedral le permite a Proust pensar su propio proyecto estético en La Recherche, al que compara desde muy temprano con la imagen de la catedral. Es un término que vuelve en las cartas, los papeles de trabajo, los cuadernos. Sin embargo, la charla no va a ser sobre las catedrales en Proust, si bien habría mucha tela para cortar. Podríamos hablar de las catedrales de John Ruskin, el esteticista inglés a quien Proust tradujo, glosó, reinterpretó cuando era más joven y estaba en una crisis de escritura con su primera novela, Jean Santeuil, a la que abandona. Y para salir de ese atolladero, de esa crisis de prosa, traduce a Ruskin, traduce la Biblia de Amiens, que va a permitirle precisar su propia estética y seguir en esta pasión por las catedrales. En la juventud, Proust hace toda una serie de peregrinajes estéticos por el interior de Francia, visitando catedrales, ¿no? La de Reims, la de Amiens, la de Rouen, la de Bayeux, la de Chartres, cumpliendo en esas exploraciones arquitectónicas con una escena que es muy del siglo XIX y del fin del siglo y de las primeras décadas del siglo XX, que uno ha visto en grabados, con catedrales grandes y seres muy pequeñitos adentro, y en películas, no sé si recuerdan las de Merchant y Ivory, la escena, digo, de visitar una catedral con alguien deseado, amado,
como en las novelas de Ian Foster o de Henry James, con la guía Baedeker en la mano. Son escenas donde se va al encuentro de la belleza que hay adentro de las catedrales y donde hay una atmósfera de erotismo y de enamoramiento. Es una experiencia particular, difícilmente recreable hoy en sus implicancias, en la medida en que hoy todo puede ser sumeado, reproducido, vivido en 3D, pero en ese entonces había que ir para ver. Era un modo de entrar en las catedrales como quien entra en un receptáculo, en un conservatorio de la belleza. Como escribió el propio Proust, el prestigio que una catedral puede ejercer sobre un ateo del siglo XX es mucho mayor que el que ejerce sobre un devoto del siglo XVII. La catedral es además una figura que en el tiempo de Proust se presenta paradójicamente como algo frágil y cambiante. Claude Monet, el gran pintor impresionista, pintó en el fin de siglo más de 30 variaciones de la fachada de la catedral de Rouen, que en su pincel se vuelve una superficie inestable, subordinada a los efectos de luz, al punto que la catedral puede incluso desaparecer. Esa fragilidad no es solamente un efecto estético o de percepción. Durante las guerras, la de 1870, la Primera Guerra Mundial y antes también, muchas catedrales fueron destruidas, lo que llevó a Proust a escribir textos en los pastiches et mélanges que se llaman En memoria de las iglesias asesinadas y la muerte de las catedrales. Esa idea de una fragilidad de las catedrales, material y simbólica también por los procesos de secularización, está entonces en el aire. Como primera idea, les propongo entonces que pensemos juntos las catedrales como un concepto de época, no de época medieval o gótica o renacentista, sino del siglo XX, como figuración de un tiempo donde las catedrales podían ser destruidas por la guerra, por la barbarie tecnificada del siglo, y eso pasa durante la Gran Guerra. Las catedrales de Rouen, de Amiens, de Reims son bastante dañadas. Y al mismo tiempo, las catedrales eran vividas y experimentadas como una obra de arte total. Y digo obra de arte total pensando desde el fin de siglo. Es una idea que remite a Wagner, a Mallarmé, y que piensa el hecho estético como la transposición de las distintas artes en pos de un absoluto, ¿no? La catedral como obra de arte total y posible. En La muerte de las catedrales, Proust escribe que se entra en ellas como en un bosque de símbolos que nos observan con ojos familiares. Un bosque de símbolos que nos observan con ojos familiares, la cita, la habrán reconocido quizás, es del poeta Charles Baudelaire, el autor de Las flores del mal, que es un autor que vuelve mucho en Proust. De hecho, si quieren, pueden leer poemas proustianos de Las flores del mal, como por ejemplo La cabellera, Perfume exótico, La invitación al viaje. Con Baudelaire, Proust comparte la idea de que la experiencia vuelve gracias a los sentidos de modo involuntario y luego de modo voluntario en la escritura puede ser conservada. Porque se habla mucho de la memoria involuntaria, pero falta la segunda parte. La memoria involuntaria existe en tanto hay un registro voluntario de su existencia. Entonces, un bosque de símbolos que nos observan con ojos familiares. La cita es del soneto Correspondencias. Y en el primer cuarteto de ese soneto, dice el poeta, cito en la traducción de Américo Cristófalo en su edición para Coligüe Clásica, la naturaleza es un templo de pilares vivos que a veces dejan salir confusas palabras. El hombre la recorre entre bosques de símbolos que lo miran con ojos familiares. La catedral como bosque de símbolos que miran al poeta como con ojos familiares, dice el texto de Proust citando a Baudelaire. Ese es el primer movimiento de las catedrales proustianas, la inestabilidad, el bosque de símbolos, y la comunicación de la materia, los ojos familiares. Para Proust, esa imagen mental de la catedral como un reservorio de belleza y como presa de fragilidad ante el tiempo y la historia, como algo que puede morir, permite pensar la propia obra. Ahora, la imagen que une catedral y escritura no era absolutamente novedosa. Para la literatura y el arte, en el curso del siglo XIX y en el fin de siglo, las catedrales, lo decía recién, eran el signo de la obra de arte total y a su vez el signo de la empresa novelística. Es el prestigio que viene de lo que la crítica llamó la fábrica de la Edad Media en el siglo XIX. Victor Hugo escribe Notre-Dame de Paris en 1831. Balzac dice que los 90 títulos de la comedia humana son una catedral. En el fin de siglo, Huysmans, el autor de la extraordinaria novela que se llama A rebours, a contrapelo, a contranatura, a veces la traducen, escribió sobre las catedrales, publica La Catedral, publica En Ruta.
podría dar más ejemplos, estos bastan para hacerse una idea de la pregnancia y de la productividad de la figura de la catedral para pensar el oficio del escritor en Francia a fines del XIX y principios del XX. La imagen de la catedral sirve para pensar la creación literaria primero porque hay un criterio de valor que es propio de la literatura francesa de la Edad Clásica y que persiste en la novela del siglo XIX, ese criterio es el de la composición. O sea, composición, estructura, andamiaje, esqueleto de la novela. Lo que los retóricos llamaban la dispositio y podríamos pensar desde el modelo clásico como la distribución identificable y equilibrada de las partes. Proust estaba muy obsesionado con ese tema de la composición. De hecho, lo bien que hacía, porque es uno de los reproches principales que le hacen los críticos al primer tomo de La Recherche, a Du Côté Chez Swann, la aparente falta de estructura en la narración. A eso, Proust responde con una preocupación desde el principio por la arquitectura del texto. Eso se ve bien en los borradores, donde hay títulos de las partes, notas de composición, pequeños resúmenes de lo que sucede en cada parte de todo el mosaico. Lo dice, quiero pensar una composición en gran escala, de rigor inflexible, aunque velado. Para ello, para pensar ese rigor inflexible pero velado, ustedes saben que el narrador va a desarmar el relato lineal de la novela del siglo XIX y reorganizarlo a partir del recuerdo, de la reminiscencia, la memoria que trae al centro el relato, hechos pasados, organiza el hilo de la narración a partir del sujeto que recuerda y ese recuerdo organiza la relación entre el sujeto y el mundo. Y ahí de nuevo, en el último tomo del ciclo, El tiempo recobrado, cuando se trata de pensar la estructura de la futura obra por escribirse y que acabamos de leer, aparece de nuevo Baudelaire. Proust cita el poema La cabellera, que es un poema que empieza con una escena de intimidad, el poeta está junto a la mujer amada, huele su pelo y ese olor dispara el recuerdo y lo devuelve y le devuelve al poeta el mundo y la materia. El lazo entre el sujeto que soy y el mundo que me rodea, dice Proust por esas páginas. Y Baudelaire escribe y luego Proust cita, cabellos azules, pabellón de tinieblas tendidas, me devuelven el azul del cielo inmenso y redondo. Cheveux bleus, pavillon de ténèbres tendues, vous me rendez l'azur du ciel immense et rond. Fíjense la fuerza de la metáfora, ¿no? Los cabellos azules preparan el azul del cielo. La escala de los espacios se contienen, el pabellón de tinieblas del pelo y el azul del cielo, sin aporía, sin contradicción, todo al mismo tiempo a través de la metáfora. La metáfora como forma de la simultaneidad. Al poeta René Char, que era un gran lector de La Recherche, le gustaba hablar de Proust, el poeta. La reminiscencia entonces puede organizar un relato. En este sentido, el formato de La Recherche está previsto desde el vamos y a su vez permanece inacabado para siempre. Siempre es posible introducir un recuerdo dentro de otro y dentro de otro, un poco como en la carrera entre Aquiles y la tortuga. Entonces, volviendo a la novela del siglo XIX, no es la trama lo que a Proust le interesa, trama en el sentido de encadenamiento más o menos lineal de causas y efectos, de teleologías, donde cada indicio prepara algo que va a seguir para culminar en un desenlace. Eso es lo que lo había bloqueado en su primera novela, Jean Santeuil. Y ese, sin embargo, es el funcionamiento de las novelas que componen el gran ciclo de la comedia humana de Balzac. El lector de Balzac sabe que habrá peripecias, suspenso, incluso melodrama. El lector de Proust, en cambio, sabe que a Proust no le interesa demasiado el drama, si por drama entendemos una concatenación de hechos que culminan después de un suspenso. No hay suspenso, porque como cualquier lector de La Recherche sabe, la curiosidad y el suspenso son motores que se abandonan bien rápido en cuanto se entra al ritmo de esa prosa que descoloca y saca de los ritmos usuales, un poco como la música contemporánea, donde hay que entregarse a un destino incierto. Sin embargo, Proust pertenece a una generación, donde también está André Gide, que revisó con mucho oficio la novela del siglo XIX. La revisaron para entender cómo se escribía, qué se podía aprender y qué había que dejar de lado. Las páginas que Proust escribió sobre Balzac en el Contra Sainte-Beuve son una de las lecturas más espectaculares del arte de Balzac que yo haya leído. Y son
apasionantes porque es evidente que Proust lee como escritor. Es una crítica pensada para sí mismo, donde busca entender la elaboración, la factura de esa relojería y donde busca recuperar un saber que es el saber de los constructores. ¿Qué tomó Proust de esos oficios, ¿no? Voy a concentrarme entonces sobre el ciclo que quizá le queda más cerca, sobre el que escribió, que es la Comedia Humana de Balzac. Y para ser precisa, voy a tocar un solo punto, lo que Proust hace con las voces en la Comedia Humana, con la polifonía de la Comedia Humana. Y luego, si llegamos con el tiempo, y si no quedará para otro encuentro, voy a ir hacia la prosa del siglo XVII, que es la prosa de los moralistas, Pascal, Champfort, La Rochefoucauld. Y voy a pensar un tema central que está ahí y allá, en los fragmentos de los moralistas y en la magnitud de la recherche. Ese tema es el tema pascaliano de la diversión. Pero empiezo con Balzac y las voces que Proust supo leer tan finamente. El tema de la voz en Balzac es un centro en sentido literal. Es una exploración de cómo suenan las voces, de cómo se las escucha. Cuando Balzac hace hablar en francés, por ejemplo, al banquero Nucingen, de origen alemán, en la casa Nucingen o en Ilusiones Perdidas, o al músico violinista Schmücke, el amigo del primo Pons, en la novela que también se llama El primo Pons, Balzac transcribe fonéticamente los defectos o particularidades de pronunciación de esta gente que habla francés con acento alemán. Y cuando uno lee, se ve obligado a leer en voz alta las palabras que dicen esos alemanes, porque tal como están transcriptas, son incomprensibles. Lo mismo pasa cuando hace hablar en francés a gente que viene de regiones y habla en variedades dialectales, de Auvernia, de Bretaña, de Provenza, y transcribe fonéticamente. Incluso el propio Balzac se cansa en algún momento de hacer eso y dice, bueno, ya escucharon, ahora lo voy a poner en francés medio, ¿no? Ese interés por cómo suenan las palabras tiene que ver con otro interés en Balzac, que es cómo habla cada individuo. Hay en Balzac la conciencia muy fuerte de que cada ser humano, cada hombre, cada mujer posee un léxico, un vocabulario, una enciclopedia corta o errada, llena de creencias, que se refleja en las palabras que esa persona elige para hablar y en cómo las dice. Cada uno usa palabras específicas que vienen de su historia, de sus padres, de su ámbito de origen, de su clase social. Es como un tratado antes de tiempo de psico o de sociolingüística y es también la puesta en acto de lo que luego va a llamarse la polifonía novelesca. Él habla como síntoma, como indicio, como muestra de subjetividad. Ustedes saben que la novela, cuando se configura como género, se alimenta justamente del equilibrio entre los discursos, los pensamientos interiores y los actos. Una novela fundadora del género en Francia fue escrita por una mujer a fines del siglo XVII. La novela se llama La princesa de Clèves y la autora es Madame de Lafayette. Se dice que es la novela fundadora de la novela de análisis, eso que Borges llamaba despectivamente la novela psicológica. La gran pregunta que se hace esa novela, La princesa de Clèves, y esa pregunta luego reaparece en Balzac y en Proust, es por el desfasaje entre las palabras, los gestos externos, los pensamientos y los actos. Si se habla de novela de análisis es porque se busca descifrar, entender, un poco como en la vida, entender en los personajes la relación entre palabra y señales corporales que remiten a otros estados emocionales o a pensamientos, ¿no? ¿Por qué hizo este gesto? ¿Qué me quiso decir con esto? Pero a diferencia de la vida, los novelistas clásicos tienen el don de poder mirar en el interior de los personajes y de medir las contradicciones entre lo que dicen, hacen y piensan. Y es por eso, y esto lo entendía perfectamente Balzac, que el modo en que hablan los personajes tiene que ser distinto y específico para poder contrastarlo con los gestos, pensamientos y actos. Todo ese proceso que se da en la Comedia Humana, cuando uno empieza a tirar de ese hilo, a Proust le fascina. Proust aprende de Balzac a distinguir y a asignar a los personajes las infinitas variaciones de voces que hay y que él sabe modular, como ya lo había demostrado en realidad en los pastiches de la juventud, cuando remedaba a la perfección el estilo de otros escritores. De Balzac, siempre en relación a la voz propia, a Proust también le interesa la potencia que tiene el recurso del retorno de los personajes. Ustedes saben, en la Comedia Humana, que son más de 90 títulos, los personajes vuelven a aparecer de novela en novela en distintos espacios y tiempos de su propia vida y con distintos niveles de protagonismo.
un personaje que es el centro de una novela puede aparecer en segundo plano en otra, y en una tercera novela podemos conocer a su padre o a su hermano y saber de dónde sale su fortuna. En la comedia humana en general las fortunas surgen de crímenes, o cómo era su vida en su ciudad natal, distintos niveles y equilibrios. Cada texto abre sobre otros y crea un mundo que no está en el fondo nunca terminado, porque la vida de los personajes sigue siempre en otras obras. Un efecto de eso es que la unidad ya no está en la novela, sino en el conjunto de novelas que funcionan como un solo gran organismo llamado comedia humana. Y Balzac, para referirse a la comedia, decía, es una catedral, una tapicería, un mosaico, ¿no? Esas son las metáforas que usa para designar la obra. La potencia de esa propuesta reaparece en La Reyer. Proust aprende en Balzac o dialoga con lo que Balzac propone y toma la densidad temporal que esa reaparición de los personajes produce. La usa porque le permite poner en el centro de la escena el paso del tiempo. En el Contra Sainte-Beuve lo dijo muy bellamente. Dice, la reaparición de los personajes en Balzac es un rayo de luz surgido del fondo de la obra. Cuando reaparecen, los personajes han envejecido, o los vemos en sus inicios, cuando eran jóvenes. El ejemplo clásico que se da es el de Rastignac, a quien vemos jovencito en Papá Goriot, cuando llega de su provincia natal para triunfar en París, y es ingenuo, es una novela de formación, y luego en Ilusiones perdidas o en El gabinete de los antiguos se convirtió ya en un dandy, en un león parisino, en un lobo. En La piel de sapo aparece y es un cínico. En Los comediantes sin saberlo tiene ya 50 años, es viejo, allegado, es par de Francia, ministro, cínico como nadie. Y en cada una de esas instancias Rastignac habla distinto, según esté en público o en privado. Y de ese hablar distinto, Proust va a tomar la idea que los discursos envejecen con la gente, que cambian y son el signo del paso del tiempo y también del cambio de relaciones y de clases sociales. En La Recherche eso se ve bien con Swann, cuando habla distinto cuando se casa con Odette y deja de hablar y de pensar, como en los tiempos de las frecuentaciones aristocráticas, y asimila un pensamiento y un habla burguesa y ordinaria, así lo piensan sus otros amigos, en una especie de arribismo artificial, ¿no? Que se añade. Otro ejemplo de un sabor extraordinario en las voces es el habla de Françoise, la cocinera, cuya inventividad de palabra es muy bella. Es por eso que en La Recherche es posible distinguir también idiolectos, formas de habla particulares con una genealogía, un espacio y un tiempo propios. En los borradores de La Recherche había listas de palabras. Por ejemplo, para Albertine había listas de las malas palabras que usa, del argot callejero con el cual quiere darse mal aire. Cada personaje tiene su léxico, su sintaxis, su pronunciación, como si se tratara de pintar voces, de hacer retratos vocales. Y en esa exploración de las palabras que cada uno usa, Proust refleja también las funciones sociales. Por ejemplo, la relación con el trabajo, el enajenamiento que todo trabajo supone, el seguir siendo fuera del trabajo el profesional que uno es en el trabajo. Eso le pasa, por ejemplo, al doctor Cotard, que en el salón de Madame Bergerin, el primer doctor Cotard, vamos a decir, porque el segundo se dio cuenta que tenía que callarse, cada vez que habla, habla como un médico, como si fuera imposible desprenderse de esa segunda piel. Entonces el trabajo moldea, modifica las percepciones y da determinada forma de hablar, ¿no? Es exactamente lo contrario de lo que él hacía, porque toda su vida fue un rechazo de la profesionalización, del ingreso en la vida laboral, ¿no? Fue bibliotecario por 4 días en la biblioteca Mazarina, fue un traductor del inglés que no sabía inglés. Entonces hay esta fiesta de voces que de algún modo desplaza la tersura de las intrigas balzacianas, y hay algo que es del orden del derroche en esa precisión, incluso en personajes de fondo que tienen una revelativa importancia. Por ejemplo, un viejo mayordomo que le dice al narrador, qué dolor de cabeza escribir así, debe cansar tanto como estornudar. En la correspondencia, en un momento, Proust habla de los arquitectos y de los artesanos de las catedrales que labraban esculturas detrás de una estatua o de una columna, que estaba a una altura que nadie podía ver, que el ojo humano no podía distinguir, y la hacían igual. El gasto de energía por la belleza, el misterio que eso supone, era algo que a esos artesanos
que esos artesanos estaban dispuestos a hacer y que a Proust le parece una apuesta de escritura, ¿no? Algo de eso hay en ese derroche de voces que a veces pasan desapercibidas, pero que sostienen la construcción y que Proust dialogó al leer a Balzac. El segundo territorio de contacto con la prosa del pasado del que me gustaría hablar, y es la segunda idea con la que cerraría, es el siglo XVII y la prosa de los moralistas. Hay en La Recherche una voluntad de buscar reglas generales para la descripción del sistema de pasiones, y eso es algo que es la tarea favorita del siglo XVII. Todos los dramaturgos del siglo XVII en Versalles y los gramáticos en la abadía de Port-Royal se están preguntando por la motivación de los actos, cuáles son las leyes del sentimiento, de la carne, de la voluntad, también en los salones, las mujeres, el preciosismo. Son las grandes preguntas que se hace el siglo, ¿no? Sabemos que Proust leía a Pascal y también a los otros, La Rochefoucauld, La Bruyère, La Fontaine, Vauvenargues, Champfort, Rivarol, los llamados moralistas. ¿Y quiénes son, no? En moralistas hay que escuchar la palabra mores, el latín costumbres, ¿no? Mores, mores, costumbres. Es un retrato, es una búsqueda de un universalismo en base a la observación singular del teatro del mundo. Proust habla de las intermitencias del corazón, ellos de las anatomías del corazón y de la vida en la sociedad, ¿no? Es una tradición larga que viene incluso de los caracteres de Teofrasto en la antigüedad, pero es la misma tensión hacia lo general, hacia la tipología. Los caracteres son el género propio de los tratados moralistas, ¿no? Una descripción de costumbres sin juicio manifiesto, aunque con un punto de vista, una subjetividad que mira. Los moralistas no son moralizadores. Proponen fragmentos cortos que funcionan como citas, frases que pueden ser interpretadas de forma múltiple, aplicadas a distintas situaciones, como la búsqueda de una sabiduría humana, casi civil. No hay sistema, no hay finalidad demostrativa, sino más bien un diagnóstico, lo que podría dar lugar a la ley, a la aserción, a la generalidad. Y ahí es donde aparece un texto de Blaise Pascal, que es una matriz de pensamiento y de narración para toda La Recherche. Ese texto es un fragmento de Los Pensamientos, que es la gran obra de Pascal, ¿no? Que vivió en el siglo XVII, matemático, moralista, filósofo, muere a los 39 años, dejando esa obra totalmente inacabada, Los Pensamientos. Se trata del fragmento 139 de Los Pensamientos, conocido como Diversión. Ese texto es muy famoso, de mucha actualidad durante la cuarentena, durante la pandemia, porque empieza así, dice: algunas veces me he dedicado a considerar las diversas ocupaciones de los hombres, los peligros y los trabajos a los que se exponen en la corte, en la guerra, y de los que surgen tantas disputas, tantas pasiones, tantas empresas atrevidas y a menudo adversas, y he descubierto que toda la desdicha de los hombres proviene de una sola causa: no saben permanecer en reposo en un cuarto. La cita, cuando se la piensa desde Proust, semi-encerrado 13 años en el 102 del Boulevard Haussmann, adquiere un viso fantástico, ¿no? En el sentido de los cuentos fantásticos. En ese fragmento de Pascal, que está en la tradición estoica y de los moralistas, sus contemporáneos, él sostiene que nos aturdimos para no pensar en nuestra condición mortal. Les leo: un hombre que posee bastantes bienes para vivir, si supiera permanecer con gusto en su casa, no saldría de ella para ir por el mar o al asedio de una plaza fuerte. Tampoco se buscan las conversaciones y las diversiones de los juegos, sino porque no se puede permanecer en casa con gusto. Pero cuando lo pensé más cerca y tras haber encontrado la causa de todas nuestras desgracias, quise descubrir la razón, encontré una muy efectiva. Ella consiste en la desdicha natural de nuestra condición débil y mortal, tan miserable que nada puede consolarnos en cuanto nos ponemos a pensar en ella. Por ello son tan buscados el juego y la conversación de las mujeres, la guerra y los altos empleos, no porque en realidad haya dicha en ellos, ni porque nos imaginemos que la verdadera beatitud consiste en tener el dinero que se puede ganar en el juego o en la liebre que se está cazando. No querríamos ninguno de los dos si nos lo dieran. No se busca ese uso apacible y que nos deja pensar en nuestra desdichada condición, ni se buscan los peligros de la guerra ni los trabajos de los empleos, sino por el esfuerzo que suponen, que nos aparta de tales pensamientos, que somos mortales, y que nos divierte. Buscar el esfuerzo o un modo de gastar energía para no pensar.
Cuando uno recuerda el final de Un amor de Swann, no puede sino pensar en esa dinámica, ¿no? Ese cierre fabuloso donde Swann dice: cada vez que pienso que he malgastado los mejores años de mi vida, que he deseado la muerte y he sentido el amor más grande de mi existencia, todo por una mujer que no me gustaba, que no era mi tipo. Esta es la traducción de Pedro Salinas. Buscar el esfuerzo, ¿no? Que te inviten al salón de Orián de Guermantes y esperarlo. Que reciban a tu hija, y eso es lo que espera Marcel, ¿no? Que reciban a tu hija en ese salón, y eso es lo que desea Swann. Que los habitués de tu salón sean considerados y prestigiosos, y eso es el deseo de Madame Verdurin. Que Gilbert o Albertine te amen. La novela muestra cómo somos monómanos, a lo Balzac, cuando decidimos perseguir una sola idea fija que se sustituye a la realidad. En una ópera fabulosa que es una forma de gastar las fuerzas y apagar los nervios. Y acá estoy citando a Arthur Rimbaud, ¿no? Una ópera fabulosa que es una forma de gastar las fuerzas y de apagar los nervios. Arthur Rimbaud en La alquimia del verbo, ¿no? Ese otro gran pensador de la vida como energía gastada. Toda esta es una primera aproximación temática y filosófica sobre la ilusión, el tiempo, la conciencia de la muerte, en diálogo con Pascal, y abre al Proust filósofo del que va a hablar Martín Buceta, creo que el viernes. Yo digo una última cosa, y es que en la Recherche, la diversión, en sentido pascaliano, funciona como un procedimiento narrativo. El relato de lo que sucede funciona también como dilación de algo que tiene que llegar y no llega, o llega tarde, o llega casi de forma imperceptible, cuando pareciera que no importa. La descripción de la frivolidad, de los detalles, de lo fútil, que llena el mundo de los personajes, es la puesta en acto de la lectura pascaliana de la diversión. Son formas de mirar hacia otro lado para no pensar en la única realidad de los hombres y las mujeres, que es la muerte. La narración de la diversión interviene la trama y la detiene. Para Proust, las tramas balzacianas son una trampa con la realidad, ¿no? Son una facilidad. Lo que se nos cuenta ahí, en Proust, lo decía antes, no sucede para explicar algo que va a pasar luego, en un hilo narrativo de causas y de efectos, ¿no? Sino para ofrecer ejemplos de un sistema de pasiones que Proust diseca. Y en ese doble movimiento, donde Proust retoma y transforma por completo la tradición de los moralistas. Proust retoma a los moralistas porque describe la diversión y analiza los mecanismos del engaño, de la ilusión. Y ahí hay diagnóstico y reflexión como en los caracteres de la Bruyère o en los pensamientos de Pascal. Pero al mismo tiempo transforma esa tradición, como había transformado las voces de Balzac, envejeciéndolas de forma muy clara, por el espacio enorme y fuera de escala que el relato de la diversión adquiere en todo el ciclo novelesco. Ocupa todo en algún punto, ¿no? Y en ese sentido nos pone a nosotros, los lectores, en la vivencia extrañada de la diversión mientras sucede. La experimentamos mientras vemos que nos sirve, mientras el narrador nos dice que nos sirve, pero al mismo tiempo estamos totalmente adentro. Los dos aspectos suceden simultáneamente. En suma, no es como hacían los moralistas. La diversión no es un tema que se describe de modo deslumbrante y se analiza como quien mira algo externo. En Proust, la diversión se vuelve un procedimiento narrativo, una realidad en la que estamos inmersos, y esa sería una de sus múltiples novedades. Quiero cerrar la charla con una idea, y es que lo que Proust hace con la tradición de la prosa no es distinto de lo que hace con la figura de la catedral. Los usa como modelos formales que luego va variando. Cuando llegamos al tomo 7, al tiempo recobrado, y hacia el final, el narrador habla de estos grandes dice, y en esos grandes libros hay partes que solo han tenido tiempo de ser esbozados y que seguramente no se terminarán nunca, por la misma amplitud del plano del arquitecto. ¿Cuántas grandes catedrales permanecen inacabadas? Nada que ver con la catedral de Víctor Hugo, esa de la novela de 1831, Notre-Dame de París, que funcionaba esa catedral ahí como una alegoría del poder eclesial y político en el siglo XV, y también lo que esa novela quería contar era la energía del levantamiento que se derrota, ¿no? La Esmeralda y Quasimodo mueren al final, perdón si no la leyeron, pareciera que es muy importante no contar los finales de las cosas a esta altura de la soirée. Pero entonces, toda esa novela narra la historia, un levantamiento que se frustra, ¿no? Y que
para Víctor Hugo, que está escribiendo en 1831, después de que la revolución de 1830 se frustró, él dice, bueno, va a haber un levantamiento después del siglo XV y ese levantamiento va a ser 1789, ¿no? Y de alguna manera tenía razón, pero no, porque va a haber un levantamiento en 1848, pero también se va a frustrar. En todo caso, eso es todo lo que la catedral dice en Notre-Dame de París de Hugo. No es esa catedral literaria la que está en la Recherche, hay un cambio de dirección total en Proust. Lo que Proust hace con el símbolo y el signo de la catedral es doble y ambiguo, porque inventa la imposible comunión de una fragilidad que permanece, ¿no? Una dynaton, decían los griegos, un imposible, ¿no? Que querían pensar los medievales, los elefantes que vuelan, los peces que viven fuera del agua. Entonces está esta fragilidad que permanece, porque la catedral aparece como signo de la forma, de la organización de la forma, eso lo dijeron muy bien ayer Walter y Santiago, y al mismo tiempo la figura de la catedral es una metáfora de la obra como algo frágil y aéreo. En los cuadernos de 1909 hay una frase, una expresión que es casi el verso de un poema, escribe Proust, escribe, Mademoiselle Swann parée de cathédrale. La señorita Swann engalanada con catedrales. La señorita Swann engalanada con catedrales. Y esa idea de vestir a Gilbert con catedrales encuentra en las últimas páginas de la Recherche, y quizá ahora, Pablo, podemos poner la primera diapositiva del PowerPoint. Hay un texto en las últimas páginas, en El tiempo recobrado, en donde el narrador está hablando de los trabajos de Françoise y dice, en realidad está hablando de su libro, ¿no? Y entonces dice, y está pensando comparaciones para tratar de pensar su libro. Dice, y cambiando a cada momento la comparación para que representara mejor, más materialmente, la tarea a la que me entregaba, pensaba que en mi gran mesa de madera blanca, mirado por Françoise, y ya que todos los seres sin pretensiones que viven junto a nosotros tienen cierta intuición de nuestras tareas, yo trabajaría junto a ella y casi como ella, o al menos como ella trabajaba antes, ahora de tan vieja yo no, ya no veía una sota, pues pretendiendo por acá un papel suplementario, construiría mi libro, no me atrevo a decir ambiciosamente como una catedral, sino simplemente como un vestido. La catedral, un vestido, el libro con mayúscula, una forma que es definitiva y al mismo tiempo marca el movimiento y la fragilidad de todo que solo el arte puede contener y guarecer. Y para pensar esa paradoja de lo frágil que contiene, voy a cerrar con dos conjuntos de imágenes. La primera serie viene de los 30 cuadros que pintó Claude Monet en ese mismo tiempo histórico, más o menos, hacia fines del siglo XIX. Y vamos a pasar esa serie, quizá podemos, que armó en gradientes mi amiga, la enorme artista plástica Fernanda Piamonti, me dio indicaciones de cómo había que mirar, me dijo que se pongan en modo ojos entreabiertos. Los 30 cuadros de la Catedral de Rouen bajo distintas luces en un momento exacto del tiempo, o mejor 30 cuadros de la luz en el tiempo y sobre la materia. Y entonces vemos la luz tal como refracta en determinado momento que se fija con la materialidad de la pintura. Entonces, este primero es la portada de la Catedral de Rouen. El segundo es el patio de la torre, tiempo gris. Patio de la torre, luz. Portada, mediodía. Portada, efecto sol. Portada, crepúsculo, estudio en ocre. Portada, luz de mañana. Portada, armonía, azul y oro. Portada, estudio en marrón y negro.
Y la segunda imagen de esa fragilidad que transforma por completo la catedral aparece en el último párrafo del ciclo novelesco, en esa descripción extraordinaria del viejo duque de Guermantes de 83 años, al cual el narrador describe como parado sobre zancos vivientes que crecen y crecen hasta llegar a la altura de los campanarios, dice. Y con ese texto quiero terminar. El duque de Guermantes, al levantarse e intentar mantenerse en pie, vaciló sobre unas piernas temblorosas como las de esos viejos arzobispos sobre los cuales lo único sólido es la cruz de metal y hacia los que se precipitan jóvenes seminaristas, fortachones, y avanzó, no sin temblar como una hoja, sobre la cima poco practicable de 83 años, como si los hombres anduvieran subidos sobre unos zancos vivientes que crecen continuamente, que a veces llegan a ser más altos que campanarios, que acaban por hacerles la marcha difícil y peligrosa y de los que de pronto se caen. Me daba miedo que mis zancos fueran ya tan altos bajo mis pasos, me parecía que no iban a conservar la fuerza suficiente para mantener mucho tiempo unido a mí aquel pasado que descendía ya tan lejos. Así que cierro con esta poderosa metáfora de esos zancos vivientes, minerales, vegetales que crecen hacia abajo, descendiendo muy lejos en el tiempo y sobre los cuales se encaraman las mujeres y los hombres y crecen hasta estar a la altura de los campanarios. Así que bueno, las catedrales, lo que Monet pinta, lo que Proust escribe y hasta acá llegué yo hoy. Gracias. Elena, agradecemos a todos ustedes por venir. Los invitamos a compartir una madeleine y un tecito y vamos a estar conversando con dos de las protagonistas del documental Le Temps Perdu, que va a estar pasándose a partir de las 21 en el Cosmos. También los invitamos a quedarse a la película si quieren. Se trata de un grupo de lectores de Proust que se junta en un bar de Buenos Aires durante 18 años a leer la novela En busca del tiempo perdido. Así que, bueno, los invitamos a quedarse en las actividades que siguen. Muchas gracias. Gracias a Magdalena, por favor, por venir.